participar con ustedes del cumplimiento de un compromiso que teníamos desde hace tiempo, que era el bacheo de esta calle que estaba en muy malas condiciones. Fue un requerimiento que me solicitaron, con mucho gusto lo atendimos, al igual que la dotación de lámparas, la reposición de lámparas que fueran necesarias y todas de LED. También en las dos etapas del bacheo estamos muy contentos porque nos permitió darle una repasada a este parque al que le tenemos mucho cariño. Hoy nuevamente queda abierto, listo para usarse. La idea es que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan tener en lugares de esparcimiento en donde puedan disfrutar. Que cuando caminen por las calles ya rehabilitadas, vayan seguros, que vayan seguras. Que si están ahora alumbradas, nuestra gente tenga acceso y la oportunidad, la garantía de poder caminar en calles iluminadas. Nos ayuda a prevenir la delincuencia. Yo estoy seguro que esta es la primera etapa de obras que habremos de traer a Bermeja. Están bien, ya hace falta una mejoría en Bermeja y en el parque. Pues nos beneficia a los discapacitados para poder moverse. De tiempo atrás yo le agradezco porque la vez pasada que él fue presidente municipal, por él tuvimos agua. Estamos contigo, Marcos Parra. Yo lo que le digo al señor Parra, que gracias por todo lo que está haciendo aquí en Bermeja. Gobierno de Taxco, historia con futuro.